Te damos la bienvenida a SENACE al Día, microprograma con noticias destacadas de nuestra institución. Y empezamos con la trivia SENACE. En el 2021, el SENACE asumió la evaluación de estudios ambientales de los subsectores A. Hidrocarburos, B. Industria y pesca, C. Minería, D. Vivienda y construcción. Conocerás la respuesta al final. Pusimos a disposición de la ciudadanía el recorrido virtual interactivo con libre acceso a información sobre los hitos más importantes de la entidad al cumplir 10 años de creación institucional. Se puede visualizar desde el enlace www.senace.gov.pe/recorrido virtual y fue presentado en el evento SENACE 10 años por un Perú con más inversiones sostenibles. El recorrido estará disponible durante el 2023 y muestra nuestro historial bajo un modelo de certificación ambiental de los grandes proyectos de inversión, con calidad técnica, imparcialidad y transparencia. Lideramos la séptima reunión ejecutiva presencial del Grupo de Alto Nivel de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el proceso de certificación ambiental ESI, con participación de entidades opinantes técnicos que la integran. Nuestra presidenta ejecutiva interina, Joanna Fischer, y representantes de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el CERNAP, el CERFOR y los Ministerios de Cultura y Desarrollo Agrario y Riego se reunieron en la sesión realizada el 7 de diciembre para evaluar los avances en este año y proyecciones para el 2023. En el 2022 consolidamos la transparencia al recibir 1.698 solicitudes de acceso a la información pública, 115% más que el año anterior. A la par, nuestros canales de orientación atendieron 6.122 consultas telefónicas, 1.521 consultas por correo electrónico y retomamos la atención presencial. El porcentaje de satisfacción de la ciudadanía con estas atenciones fue del 98%. La meta para el próximo año es superar estos indicadores. Organizamos una reunión informativa con miembros del Comité de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de Guarmey, Ancash. Los ciudadanos conocieron nuestras funciones en la evaluación de la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos en el país. Asimismo, dimos a conocer el estado de la modificación del estudio de impacto ambiental de Antamina en el proceso de certificación ambiental. Y la respuesta al reto es la alternativa D. Encuentra toda la información sobre nosotros en redes sociales como SENACE Perú. ¡Hasta la próxima! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.